que buenos días. Buenos días. Una nueva experiencia, ¿verdad? Una experiencia escolar, a ver si el año venidero la podemos mejorar. ¿Cómo surge la idea esta, Jorge? Pues esto surge a través del profesorado del ciclo de infantil de Vicente Tarín, para vivenciar un poco más las ferias, se aprovecha para alfabetizar a través de ellas y fomentar la cultura andaluza. ¿Cuántos niños están participando hoy? Alrededor de unos 80 más o menos. ¿Y las madres también, los padres? Las madres también. ¿Cómo la llamas la actividad? Yo la hemos llamado a través de un proyecto que se llama la Feria de mi Pueblo. ¿Y qué vais a celebrar aquí en la Caseta del Perdón? ¿Estáis? ¿En qué vamos a celebrar, no? Sí. Pues mira, nos van a poner una tapita para que ellos, porque la tapita forma parte también de la cultura, y para que ellos la degusten, para que es como una especie de salud. Y pues se le pone un poquito de zumito, un salchichón, un poquito, lo que sea. Y a ver cómo sale. Y ahí está Pepe Barba esperándonos la carreta y el pony para dar un paseo. Porque los niños ahora se van a montar en el pony de Pepe Barba. No, se van a montar en el pony. A ver si el pony no se cansa y es capaz de resistir a 80 niños. Un día y otro día, otro. Pues por lo menos 15 días y 16 días. Porque habéis venido haciendo el camino andando, ¿verdad? Andando por el vía de la Cruz Roja y hemos entrado por la puerta de la feria. Ahí hemos hecho una mini excursión por las atracciones y hasta que el cuerpo aguante. ¿Y los niños todos muy contentos? ¿Pero todos muy contentos, vienen con sus madres, vienen, hombre, vienen unos más tranquilos, tú no los puedes traer los niños solos. Jorge, pues muchas gracias y una invitación a todos los que nos vean y nos excusen para que vengan a la feria. Vale, muchas gracias, te malo. Gracias, gracias. ¿Lo veis?